Bienvenidos a este resumen que prepara la Municipalidad de Vilcún con las noticias destacadas de los últimos días. La alcaldesa Susana Aguilera Vega, en conjunto con el director nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, además del gobernador de la provincia de Cautín, José Montalva, el senador Jaime Quintana, el director regional de INDAP, Alex Moen Locos, y concejales de la comuna, realizaron la entrega de concentrado a 40 pequeños agricultores de Cherquenco, quienes no cuentan con recursos forrajeros para amortiguar las duras condiciones que han azotado la región y la comuna, que se encuentra entre las priorizadas por la emergencia climática. Thank you.
Thank you.
Los Loncos de Vilcún, Herminio Chauquepil y Juan Carlos Catribay fueron retratados por el destacado artista Carlos Raposo Sánchez, cuyo trabajo se enmarca dentro de la muestra denominada El Toqui Lautaro rinde homenaje a los loncos de la región de la Araucanía, que se inauguró este 24 de junio en el Centro Cultural de la Ciudad de Lautaro. La actividad contó con la presencia de la alcaldesa Susana Aguilera Vega y de diversas autoridades regionales.